Tal como lo ha anunciado, los trabajadores del Poder Judicial han iniciado con la huelga nacional indefinida, exigiendo al gobierno central el aumento de sus remuneraciones, entre otros pedidos. Sí, pues ya radicalizando nuestra medida de lucha con el inicio de nuestra huelga indefinida a partir del día de hoy, por los motivos pues que a la fecha las autoridades del Estado no solucionan o no dan solución a nuestro pliego de reclamos, a nuestra plataforma de lucha, en la cual pues consiste básicamente en nuestros aumentos salariales, en el incumplimiento de nuestros aumentos salariales, ya que tenemos un acta de compromiso firmada en la huelga de este año, en el mes de mayo. ¿Sigue la negativa por parte del Ministerio de Economía? Además, ya el Ministro de Economía ha pronunciado que para este año no va a haber ningún aumento. Es por eso que nosotros, a nivel nacional, todas las bases a nivel nacional, al 100%, estamos iniciando nuestra medida de lucha. También así estamos reclamando nuestros concursos internos, la reivindicación de estos concursos internos que nos fueron quitados el año pasado. Ya felizmente, gracias a Dios, ha habido una solución en parte, producto de nuestros paros anteriores, en lo que es la nivelación de un grupo de trabajadores que están bajo el régimen 276. El tema del CAS ya también prácticamente se está solucionando, porque ya sabemos que a partir del próximo año, en el mes de diciembre, o mejor dicho, se está aprobando el nuevo régimen de servicio civil, con la cual estarían solucionando en parte la problemática de haberes, de beneficios laborales a estos trabajadores que aún no tienen un régimen establecido, pero que también estaría poniendo en riesgo su estabilidad laboral, porque esta ley viene con ese previsto de evaluar constantemente, continuamente a los trabajadores que se encuentren bajo este régimen, y no solamente a los trabajadores del Poder Judicial, sino también a los trabajadores de todo el aparato estatal. Es por eso que ya los demás gremios sindicales se están reactivando, están haciendo sus reuniones para en su momento salir a las calles a luchar por este régimen, que pretende también unificar a los regímenes 728, 276, que ya somos un régimen establecido. ¿Se instaló la mesa de diálogo ya? Todavía, aún. Se están nuevamente enviando los oficios para que el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, nombren a unos representantes para poder instalar esta mesa de diálogo lo más antes posible. ¿Van a persistir hasta que cumplan con sus pedidos? De todas maneras. Esto de acá no va a paralizar hasta que al menos podamos conseguir en gran parte o en parte el respeto y los derechos que nosotros estamos reclamando. ¿Temen a las represalias? Bueno, las represalias siempre van a existir, pero si los trabajadores nos encontramos firmes y convincentes de que la ley, la Constitución nos ampara, sobre todo eso, y siendo nosotros una entidad de justicia, sabemos que la ley, la Constitución y los acuerdos internacionales, en caso de huelga, nos ampara. Nosotros podemos estar firmes y tranquilos a cualquier represalia por parte del gobierno o por parte del titular de esta institución. ¿Solo van a estar aquí en las puertas del Poder Judicial o también van a hacer movilizaciones? Bueno, hoy día